Mientras se dirigía hasta su vivienda luego de un partido de fútbol en el barrio Paseo Bolívar, Carlos Andrés Perdomo Gómez, de 17 años, fue apuñalado por otros jóvenes que al parecer serían parte de un grupo de pandillas. O sea, el hijo mío se encontraba en un parque jugando fútbol. Pasaron unos muchachos que son pandilleros y pasaron. Ellos pelean con unos pelados de por mi casa que estaban con el hijo mío. Pero el hijo mío, como no peleaba con ellos, él no. O sea, él venía caminando atrás. Cuando él viene caminando, los otros muchachos de la otra pandilla lo vieron como andaba con los. Se le encimaron juez a él y le pegaron una puñalada aquí en el abdomen. O sea, los pelados desde por mi casa pelean con los pelados, pero él no, porque él pasaba donde la mamá y acá en mi casa. Y uno lo regañaba mucho, pero no, él no estaba, porque si él está, él corre también como corrieron los otros. Él se quedó y los otros se devolvieron y según le cayeron y que cuatro para el solo. Su padre cuenta los momentos de angustia que vivió luego de que fuese avisado al mediodía de ayer del lamentable suceso, y aunque alcanzaron a llevarlo a la clínica de Torices, a las 2 de la tarde falleció. Le sacó la tripa, que dice, le sacó la, y de ahí se desangró, como la, fue con un puñal de esos de acero, no botó tanta sangre, y se desangró, le dio un preinfarto, creo que fue. Sí, ahí, en la clínica, no en la clínica. Además expresó cómo recuerda a su hijo. Un pelado alegre, introvertido, buena persona, no era así de estar, sino que estaba en el lugar equivocado. Y a veces uno, pero era una persona sana, no era de problemas ni nada de eso. El joven de 17 años era estudiante de primer semestre de cocina internacional en el Instituto Sumit y era el mayor de 5 hermanos.